fundador dice... que todos los animales son iguales. No, ya sabemos que no. Que dependiendo a qué tipo de animal seas, está más arriba o más abajo en el escalafón de la sociedad. Una curiosidad de este juego es que todo el juego es en blanco y negro. Todos son luces y sombras. Vale, ahí está Ravengirl que quiere escapar. Y empezamos. Gráficamente es muy bueno, ¿eh? Cuervo es culpable, ¿ves? Solo por ser cuervo ya eres culpable. Y luego dice que todos los animales son iguales. Va a ser que no. No, hasta ahí no llega, se muere. Vale, cuidado. Cuidado con saltar desde muy alto. Creía que podía llegar hasta esa tubería. Vale, pero aquí no hace nada. Ahora sí. Vale, como todos los juegos de plataformas, pues eso, tiene puzzles que tienes que utilizar el entorno para llegar a los... a donde... para seguir, para continuar, llegar a los sitios. ¡Ay no, no te caigas! Vale, ¿y ahora por dónde? Ah, por aquí. Llega hasta aquí. Y ya puedo seguir. Por aquí no. Y aquí se puede bajar esto. Vale, entonces ¿por qué hace falta? Vale, es por aquí entonces. No creo que hiciera falta empujar eso. No va a llegar. No va a llegar. Pero... ya, ya sé, ya veo. Ya veo por dónde va esto. Sirve para llegar hasta aquí. Y ahora sí, ahora puedo saltar hasta aquí y continuar. Thank you.
Es espectacular el juego, ¿eh? Gráficamente es muy, muy, muy bonito. Ah. ¿Y ahora? Creía que me iba a matar, pero no. Es así. Vale, no he hecho nada. ¿Será un punto de grabación? Ave de plaga. Ah, por el otro lado. No gira, ¿no? No da la vuelta, no. Hay que subir por el otro lado de la escalera. Ah, por los pelos llega. Cien por cien orgánico. Baterías luz brillante aprobadas por el maestro. Vale, esto que es un ascensor. Vale, parece que hemos subido un nivel. Ahora estamos, no sé, en el nivel de los cerdos, quizá. Se lo merecen. En Divertimundo. Uy, ¿estos que van? ¿Al matadero? Al matadero, seguro. Un baño de luz diario. A la oscuridad hace daño. Thank you.
Uf, y esto. ¡Ay, ay, ay, ay! Creía que me iba a chocar. A ver, ¿y tú quién eres? Me persigue. No puedo cogerlo. Que se rompe. Vale, yo creo que ahí abajo no voy a poder llegar. Así que tiene que ser arriba, ¿no? Tiene que ser por aquí. Y por esa cadena no se puede subir, así que por aquí. A ver, ¿me va a atropellar algo? El tren que hemos visto antes. Lo sabía. Y aquí está el bicho ese otra vez. Hay más de uno. A ver, voy a dejarlo salir. Bueno, es que necesito la caja de todas formas. Ahora son cuatro, ya verás cómo va a acabar esto. Me puedo agachar, sí. La luz es vida, batería es luz brillante. Lo mismo de antes. La luz lo es todo. ¿Los cerdos que estaban sacrificando antes eran para convertirlos en luz? ¿Tienes miedo de la oscuridad? Vale, por eso temen a los cuervos. Vale, un baño de luz al día mantiene la oscuridad alejada. La luz es vida. Por eso están en contra de los cuervos, porque los consideran oscuridad. Vale, ¿y ahora qué? Hay que encenderlas todas. Transbordador de brilla más.
Ministerio de Luz. Vale, todo, aquí todo es luz. Pero ¿a qué coste? Bienvenido a Divertimundo. ¿A qué coste es un mundo de luz? ¿Quién se tiene que sacrificar para que ellos tengan luz? Brilla más, bebé. Vale, a ver, por aquí. El fundador dice... Bebé Yoglow. ¿Cómo lo han traducido eso? A ver. Ay, no lo han traducido. Brilla más, vale. Vale, a ver cómo salgo de aquí. O cómo continúo. Por arriba. No, pero no llega. No, no llega. Y si me tiro por aquí... Ah, sí, por aquí. Vale, porque hay una escalera aquí, por si me caigo. ¿O hay algo interesante? No, no parece que haya nada. Vale, ¿ahora qué? ¿Saltar? ¿Se enganchará al otro lado o me caeré? Vale, perfecto. Y ahora saltar encima de una de esas... de las plataformas esas, vamos a ver. A ver si no me la pego. Pulgares arriba por la luz. Todo es luz. Entré... Ah, me da a mí que tenía que haber saltado aquí. Sí. Vale, y seguro que voy a tener que hacer lo mismo otra vez. Mira, están otra vez aquí. Siguen siendo cuatro.
nos ha multiplicado ya. Eso es porque voy a tener que saltar por aquí. Y luego saltar al otro lado. Uf, lo hice demasiado justo. Tenía que haber esperado. Venga. Quería hacerlo tan justo, que me la pegué. Y el bicho se me ha pegado ahí. Se me ha subido encima. No puede. Ah, sí, sí que puede. Ay, 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 sí. Vale, pero voy a ver qué hay por aquí antes. No hace nada. Todo esto no hace nada. Tendría que activar algo. Seguramente entrando aquí tendré que activar algo. Anda, mire, si hay un montón de estos. Encerrados. ¿Y los puedo liberar? Vale, puedo subir sin necesidad de caja. Sí que puedo tirar esta caja por ahí. A ver si se rompe y se libera. Pues no. ¿Qué hace esta palanca primero? Nada. Vale, esta para el círculo exterior. Tengo que alinearlos de alguna manera. Y esta para el interior. A esta selecciona el círculo que quiero parar. Vale. ¿Y ahora qué? Tengo que subir de alguna manera la caja con los bichos para que la destruyan. Con el martillo se pueda destruir la caja. Si me pongo ahí me dará a mí. Y no creo que sea muy bueno hacer eso, ¿no? Me da tiempo. A ver.
No creo que eso sea bueno. Ah, pues sí. No sé qué sentido tiene que me dé un golpe. Ahora se me ha quedado la idea de no sé si tenía que haber... Ah, capítulo 1. Plaga. Ah, aves de plaga. No sé si tenía que haber liberado a esos bichos antes. Que podía liberarlos, estoy seguro de que se pueden liberar. No sé si hacia abajo o hacia arriba. No, 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 no. No me puedo mover en el aire. Se muere. Creía que era suficiente altura. Yo creo que antes Dios ha dado saltos más grandes. A ver, ahora no. Yo creo que si salta se muere. Solo dejándote caer es la única manera de que no se muera. Está justo al límite ese salto. ¡Ah! ¡Qué mal! ¿Y ahora qué?
Y ahora me agacho, ¿no? Porque... Ah, no, 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 no. No había que saltar. Vale, aquí es dejarse caer. Y aquí también. Vale, otra escotilla de esta. Saltar de un tren a otro. Ah, no, tengo que saltar esto. Ya veo por dónde va esto. ¿Y esto qué, agacharme? Eso no lo voy a poder subir. Se va a caer. Se va a caer. Un globo. No era eso. Oh, espérate. ¿Estoy en un sitio diferente? No, no, no. Ah, vale. No te agarres ahí. ¿Y qué hago? No sé lo que hacer cuando sube el tren. Tengo que repetirlo todo otra vez. ¿Los globos tendrán algo que ver? Thank you.
puedo saltar al otro tren antes de que llegue al final. Vale. Es que a veces la perspectiva engaña mucho en este juego. Vale, y ahora hay otro tren aquí y tengo que saltar. Sí. No se acaba nunca el tren. Vale, habría que saltarlo de 3 en 3. Y de 4 en 4, de 5. Ah, mira, no se mata cuando choca con un palo de su pie. Al menos no se mata. Ya sé dónde hay que saltar de un tren. Ah, mira, estoy en un sitio nuevo. Aquí es cuando hay que saltar el otro tren que pasa por debajo. Fabricantes de baterías desde el 1900. Son todos los cuervos que están encadenados. Me pillaron. Vale, vale, ya veo. Vale, hay unos cuantos cuervos que se mueven. Creo que voy a tener que ir detrás de ellos. Ahora, no sé si ahora me da tiempo. No estoy haciéndole caso a las luces. No, no me da tiempo.
Vale, ¿y aquí? Ah, vale, ahí estamos. Ah, me va a pillar. Vale, creo que cuando vaya para allá me da tiempo. Cuando pase por aquí. Vale, ¿y ahora qué? Porque no puedo seguir. Tendré que destapar la tubería que está ahí a la derecha. Ah, no, 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 no hagas eso. Agáchate. Ahora que salto. O me tiro, a ver. Vale. Uy, la sombra. Me libré. Uf. Vale, ya veo por dónde va el juego. Los cerdos son los consumidores. Y los cuervos son los que trabajan para que los consumidores, los ricos, puedan tener todo lo que quieran. Yo creía que iba a haber más razas de animales en diferentes niveles, pero no, solo hay dos, parece ser. Los cerdos y los cuervos. Aunque luego están los animalillos, esos pequeños que no sé lo que son. Ay, los animalillos eran bebés de cuervo. Es que no se ven bien. Pero sí, eso es lo que parece. Bueno. Son polluelos.
No sabía lo que eran, no se veían bien lo que eran. Sí, sí que son. Por eso me siguen. No me digas que tengo que meter a los cuervos estos dentro de la caja. No. Tengo que meterlos a todos. A ver. Voy a dejar que lleguen a la parte izquierda. A ver si me da tiempo ahora. ¡Hala! Se los han cargado. Adiós. Solo ha sobrevivido uno. Vale, ¿y ahora esto qué es? ¿Para qué lo necesito? Para subirme en la parte izquierda del scroll. Solo para eso, o sea, te has cargado a todos los polluelos solo para subir ahí. Capítulo 2. La luz es vida. A ver, la luz de atrás no me hace nada, ¿no? No, no llega hasta aquí. A ver, ¿puedo hacer que salten? ¿Y para qué? Hay un montón. Ay, Dios, me va a pillar, me va a pillar. Me protegen. Me dio. Me protegen, vale. Bueno, me protegen. Van a mí y no saben lo que les va a pasar. O sea, los estoy usando como escudo. Ah, me dio al final. Tenía que haberme esperado.
ahora? Vale, ¿por qué ahora no me dispara? Dentro. Lo peor es que todo esto es verdad, ¿eh? Con los pollos hacen esto, los matan así. Se quedó enganchado en la esquina. Es que cuando estás en la esquina, intenta no caerse. Y si salto, no sé si se va a matar. No tengo ni idea. Vamos a ver. Quedar aquí. También podía haber saltado ahí abajo. Es lo mismo. No. A ver, he saltado sin mirar. Hago ruido, vale. Aquí tengo una caja. Ya está, no puedo ir más allá.
llega. La caja. Tendré que poner la caja debajo. Uf, tengo que volver. Tengo que poner la caja debajo para que esto no se ve. Para que... Uf, va a ser un rollo. Reacciona al ruido. Llega. ¡No! Oh, me libré. Me libré por poco. No me digas que desde ahí me puede atacar. ¿Puedo atacar? No. Vale, a ver. Ahí estamos. Y ahora ya no se debería bajar. A ver, ¿y ahora? Me va a pillar. Déjame... Se ha dado la vuelta. Me ha dejado pasar. ¿Por qué?
Alguien me está dejando avanzar. El escenario. Vamos a ver, ¿puedo empujar? No, y tirar tampoco. Ah, sí, vale, hay que empujar mucho. Vale, ¿para esto me han dejado pasar? ¿Para el programa de televisión? Salgo de esta. A ver. Alcanza la luz o muere en el intento. Episodio A38. Es que no puedo hacer nada. Vale. Se chocan contra la... ¡Ay! Contra la sierra. ¡No, no, no, no! ¡Ah! Tenía que haberme subido a las manos. Vale, al menos no empiezo desde el principio. Córralo. Thank you.
Ay, otra vez. Vale, al menos ya estoy aquí. Agacharse, vale. Agacharse no es. No sé si hay que ir saltando de uno a otro. Uf, no, no, ¿qué hago? Ya lo quiero hacer todo tan rápido. Tiempo. Título 3. Ahora eres luz. Now you're light. Pardon? Now you're light. Oh my. Now you're light, 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 light. So say light. That's right. Just say light. Uh-huh. Just say light, 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 light. Cause when you're light, you're pure and bright. That's how the story goes. And now you're light. Now you're light. Now you're light. Vale, ahora es luz. ¿Qué significa eso? ¿Que ha ascendido de categoría de estamento social? Pero esto es mentira, ya verás cómo es mentira. No la van a dejar.
subir de estamento social, ya verás. Le van a cortar al final. Le van a cerrar la puerta. Todos los animales son iguales, dice. No. Excepto las aves, ahí está. Ese es el problema. ¿Ves cómo no le iban a permitir subir? Solo por el hecho de ser un cuervo, no la permiten avanzar. Sí. Pero ya no se va a rendir. Puedo ir a ninguna parte. Y volvemos a estar otra vez abajo. Pero ahora con un paraguas. No sé si eso cambiará el juego. Todos pueden hacerlo. En teoría, antes que queríamos subir, ahora estamos bajando.
sigue siendo un ser de luz. El profeta. Sí, se lo merecen. El teléfono, suena el teléfono constantemente. Se va a quedar sin paraguas. Los esperamos. ¿En serio? Qué gracioso. Vale, voy a esperar aquí hasta que esté desplegado el puente del todo. Le había dado el tío, ¿eh? Ah, tengo que llegar al enganche ese. Vale, a ver si me da tiempo. Corriendo. Pero qué graciosos son los cuervos estos, ¿no? Thank you.
Agáchate. Ah, hay que saltar. Y se ríen. Hay que saltar. No le da tiempo a llegar. Aquí. Pero ¿por qué no te agachas? ¿Por qué no te agachas ahora, no? Es lenta al agacharse. Ah, hay que saltar, vale. Aunque se hubiera agachado, da igual. Este es salto. Vale, ¿de qué sirve llegar hasta aquí? Ah, por ahí. ¡Ay, me caigo! La luz no es nada. Otra vez, salto. Agacharse, agacharse. Es que no se sabe. Otra vez la perspectiva. No se sabe cuál es salto y cuál es agacharse. Pues también le da. Vale, pues a lo mejor no es ni una cosa ni la otra. Ay, demasiado pronto. Hala. No le da. Pues nada, este es de los de... Hay que subirse encima, quizás. No. No, no, no se puede subir encima. Agáchate. Que va, a ver.
Podría haber saltado ahí. Vale, creo que la secuencia es así. No, creo que hay que dejarlo pasar. Tampoco, no. Uf. ¡Ey! Lo rocé. Wow, casi no lo paso. ¿Y esta qué es? ¿Su madre? ¿Su abuela? ¿Su qué? Capítulo 4. Ver importan pájaros, ¿eh? Todos los animales son iguales. Érase una vez un mundo bueno.
hasta la guerra que mató al sol. Pero nos unimos y construimos un nuevo mundo. Todos los animales son iguales. Todos los animales unidos por un futuro mejor. Todos los animales son iguales hasta que uno de nosotros enfermó. Y los lobos llegaron. Todos los animales son iguales, excepto los pájaros. Buscando a alguien a quien culpar, nos encontraron... culpables. Nos pusieron a trabajar. Bueno, ya lo hemos visto. Las aves apestan. Ave de plaga, vete a casa. Hemos visto cómo los usaban para crear luz. Y trabajamos. Vale, hora de poner lo que son. Los utilizan para poner huevos, como ya hemos visto. Esperando al profeta. Vale, yo creo que va a ser la chica ya, va a ser Ravengirl. La que se escapa.
Todo esto también lo hemos visto ya. Que además lo usamos como escudo. Claro, por eso me seguían. Me siguen desde que Ravengirl era pequeña. Vale, venga, ayudadme a subir ahí. No pasa nada. A ver si este me pilla o no me pilla. Mira, ya va creciendo. Ay, corre. Otra vez el teléfono.
Y aquí es donde empieza el juego. Vale, pero ahora es diferente. A ver dónde nos lleva la abuela. Puedes hacerlo. Caja del profeta. No es que hayamos subido mucho y ahora... ¡Ay! ¡Tiene alas! ¡Tiene alas! Pero no puede volar. No puede ir hacia... ¡Ah, sí, sí que puede! A ver, ahí hay algo. Un botón.
El fin, capítulo final. El profeta. Se le está quitando la luz. Ahora que ya es un cuervo. Vale, a ver. Aquí dentro están todos en caja. Son todas las crías en caja. Necesito una caja. Necesito traer una caja hasta aquí. Arriba, arriba hay una. Y veo que hay una palanca ahí también. Vale, ¿y esto para qué? Quito la caja. A ver, si quito la caja... Ah, vale. Ahora puedo entrar por aquí. Todos pueden hacerlo. Hay que hacer ese dibujo.
Otra vez estamos en el Ministerio de la Luz. Ese bicho me va a ver. Ah, cuando se duerme, se abre la puerta. Si lo miro, me mira. Y si le doy de espaldas... Vale, entonces... Puede ser... Vale, a ver... Otra vez el teléfono, pero qué pesados con el teléfono. Ya no puedo volar. A 25. Tengo que esperar a que eso cambie a 38 para que me toque. O algo, no sé lo que es eso. Sí, hay que esperar hasta que me toque turno. Se ha quedado dormida, normal. Venga, te toca. Ahora manejo este, es diferente. Manejo otro diferente. Ah, no, he vuelto otra vez al anterior. ¿Por qué? No tengo ni idea.
Seguimos subiendo. Otra vez el teléfono, a ver dónde está. No, por ahí no es. Ahí tampoco, suena más ahora por la derecha. Estará encima de la luz, de esta luz. Sí, aquí es donde está. Deja todo el mundo oscura.